las ceramistas, las famosas. Lo leí ahí en el... En el periódico, sí. En el periódico. Nos dedicaron ahí en la página. Sí. Muy padre. A mucha gente. Qué bueno. Estuvo muy bonito, la verdad. Das duas galerias, o acesso é deste lado, a estrada estará aqui, ou se segue esta galeria e ao fundo está o Étnica, é um espaço de grande altura e grande largura, cortado por uma sequência de pilares. É uma destas salas, na Grécia existe, com um coberto apoiado nas paredes e com uma fiada de colunas ao centro, a dar uma divisão ao espaço. Ou segue este outro, ali ao fundo, mais menor dimensão, e ao fundo está a escultura. A meio pode haver uma mudança de esculturas, vêm-se desde longe, não é? Ao meio pode haver uma mudança de opinião, e, portanto há um zigue-zague permitido de uma galeria para a outra, obviamente, comparável com a escultura e a uma pintura, voltar ao mesmo sítio. E o percurso termina dentro de uma dessas duas esculturas que não estão ligadas entre si. A ligação é a meio caminho, como assim. Talvez seja possível mostrar aqui o percurso. A reitoria da Universidade de Alicante. Havia um plano preciso, bem dotado em relação a parques de estacionamento, com zonas de jardins, infraestruturas, e a isso é que segue a construção dos edifícios. O edifício da reitoria foi destinado, este lote, a um grande espaço, a jardinado, a um aulário, que foi construído durante o projeto, ao fundo desse jardim, depois diversos equipamentos que se distribuem aqui. Neste terreno, anteriormente, existiu um aeroporto e foi conservado o edifício central, o edifício pontual do aeroporto. É um edifício
interessante dos anos 30, e que, tendo sido posta a questão, mantê-lo ou não, eu pedi que fosse mantido. Ele era um apoio na transição do novo edifício para a restante parte do campus. Quando se fez a implantação do edifício no terreno, verificou-se que havia um erro na topografia. E por isso, a relação que eu pretendia da fachada do edifício e na mesma direção exatamente do cunhal do edifício pré-existente não se verificava. Isso obrigou a fazer uma torção que conduziu ao mesmo resultado e que foi até favorável porque ganhou a perspectiva do edifício com esta articulação. O programa é bastante simples e, portanto, a sua distribuição é também simples. O acesso faz-se por um portão aqui e há uma visão sobre o longo pátio. Há uma distribuição de árvores. Em torno deste pátio estão os gabinetes. E, portanto, em esquema isto funciona assim. Há um átrio que liga os dois braços do U a toda a largura. Uma galeria, outra galeria do lado de fora e todos os gabinetes abrem para o pátio. Portanto, há uma relação muito franca com o exterior, entre o interior e o exterior. Ao fundo estão as portas principais de acesso ao tal átrio distributivo, com um espaço parcialmente de dupla altura que dá uma ligação visual entre os dois pisos. Em torno deste pátio quadrado estão os gabinetes da reitoria propriamente, salas de reuniões, de recepção, portanto esta parte mais social, aberta do programa. Por baixo há uma garagem que liga depois diretamente para os ascensores aos dois pisos do edifício, que tem um acesso de resto. No centro deste pátio, e ocupando seguramente metade da sua área, está o auditório, a aula magna. Desta organização resulta um edifício muito fechado para o exterior e totalmente aberto para o pátio. O que tem a ver com a criação de condições favoráveis ao clima de Alicante. Portanto, aqui há saibro, pavimento permeável, e há árvores. E, além disso, palas de proteção do sol. Não está apresentado na maquete, mas foi mantido também um hangar, um armazém, de que se decidiu manter apenas a estrutura e dentro a Universidade organizou um jardim. Quanto a materiais, é muito simples, tem um basamento em toda a volta e à mesma altura em pedra e o resto do edifício é em reboco, é pintado branco, dando realce à cor, à exuberância das plantas que aqui existem. Muy buenas noches. Quisiéramos darle la bienvenida a esta sesión de noviembre y también pedirles una disculpa en lugar de ser el primer lunes de mes, dado que fue festivo, lo tuvimos que posponer hasta el día de hoy. El día 8 estuvo también ocupado aquí el museo. Y era la fecha que teníamos disponible. Después de dar la bienvenida, quisiera que el secretario, el arquitecto Fernando López, nos leyera un poquito, nos hiciera la apertura de la sesión. Buenas noches, bienvenidos. Tendremos esta noche la crónica de la sesión anterior, posteriormente pasaremos en resumen los trabajos que se presentaron en el concurso de arquitectura joven.
Posteriormente tendremos la presentación de nuestro ponente. En ausencia de la arquitecta Teresa Martínez, vamos a leer la crónica de la sesión anterior. Esa noche se respiraba una cierta emoción y los participantes para el quinto Gran Premio de Arquitectura Joven esperaban con impaciencia el resultado de la evaluación de sus propuestas. Roberto Chapa, como siempre, entusiasta organizador, señaló que la Academia ha impulsado el trabajo de las nuevas generaciones, reconociendo su talento. El tema, un planteamiento para la regeneración urbana en dos etapas, urbanística y arquitectónica, en la zona del Obispado. El momento de regeneración de los centros urbanos en los 60s en Italia con Bolonia, seguida por Francia con la política de revitalización de ciudades medias en los 70s, encuentra en las ciudades españolas ahora una referencia más cercana a nosotros. Se consolida poco a poco una toma de conciencia de nuestras autoridades y de la población. En Estados Unidos se dirige la mirada a los valores de la ciudad con la Carta de Nuevo Urbanismo. Algunos PI nos identificamos con la restauración de las ciudades y los centros urbanos existentes. Reconocemos que las soluciones físicas por sí solas no resolverán los problemas sociales, son parte del credo de la Carta del Nuevo Urbanismo. La arquitecta Alicia Guajardo, directora de la Agencia para la Planeación de Desarrollo Urbano, estuvo con nosotros para mostrarnos por medio de un muy elaborado material audiovisual algunas experiencias que se han llevado a cabo en materia de regeneración urbana en otros países. Inicia su intervención con Valencia, la ciudad de las flores, señaló, la tercera ciudad del país a orillas del Mediterráneo, ya en sí es una maravilla. Actualmente se lleva a cabo un programa de regeneración urbana, sobre qué decir la importancia de la continuidad a lo largo de las administraciones desde hace 8 años en que se inicia este proyecto. El desvío del cauce del río Turia nos parece el más importante por su similitud con nuestro río Santa Catarina, que igual atraviesa la ciudad en 8 kilómetros. Terreno que cruza la ciudad rodeando el centro. Esta área adquirió un profundo análisis urbanístico que consideraba el curso del río Turia como una unidad estructuradora del conjunto urbano y por tanto requería un proyecto global pero no necesariamente uniforme. El ajardinamiento con la permanencia del agua en puntos clave para recordar la presencia del río. Este jardín se desarrolla a partir de bases geométricas que desde el eje longitudinal central definen las diferentes zonas y ordenan el espacio y los recorridos. Los diversos recintos definidos por esta geometría y rodeados por vegetación tienen diversos tratamientos: espacio público, monumental, jardín botánico, equipamiento deportivo, etc. Una gran parte es realizada por el taller de arquitectura en un programa a 20 años del arquitecto Bofill y obras de Calatrava como el espacio, el Palacio de la Música. Madrid, con 3 millones de habitantes, luchando a convertirse en una capital deportiva, requisito para ser sede de los Juegos Olímpicos, como uno de los 3 grandes proyectos. El segundo comprende la relación de grandes infraestructuras y el Parque Manzanares, que nos parece el más interesante del arquitecto Bofill. Se trata de la recuperación de un área industrial de 600 hectáreas, todo esto dentro del gran compromiso de la regeneración. Luis Préstamo externó la preocupación y el interés por los proyectos a nivel local, qué es lo que realmente se va a hacer. Rodrigo Velarde y Raúl Porras intervinieron también expresando su acuerdo por la participación ciudadana y los grandes grupos en esta tarea por nuestra ciudad. Finalmente llegó la hora tan esperada y vimos en la pantalla los trabajos de los equipos que participaron en el concurso de arquitectura joven, todos muy interesantes, algunos innovadores. Observamos que el tecnológico ahora ocupa gran parte de estos lugares finalistas y fue
para el grupo que dirigió Roberto Chapa, quien mereció el primer lugar. El ganador en la primera etapa del concurso fue asesorado por Humberto Montemayor de la Universidad de Nuevo León. Todos nos unimos en una muy calurosa felicitación y nos unimos a la fiesta, a la celebración, a la arquitectura en que se ha convertido la academia. Muchas gracias. Seguidamente quisiéramos pasar los proyectos que quedaron truncos la vez pasada por problemas técnicos aquí con la computadora. Los proyectos del concurso, si quieres empezar. Este primer lugar, la primera etapa urbanística, que el ganador fue este proyecto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Equipo de la etapa arquitectónica, esta segunda etapa. La primera etapa fue considerar la parte urbanística del proyecto del obispado y en la segunda etapa se consideró el desarrollo de un proyecto arquitectónico en un lote determinado. Según las bases del concurso, debería darse una atención especial a los objetivos específicos del sitio, tales como el contexto urbano y la respuesta cultural en la selección de materiales, estructura y forma arquitectónica, necesarias para establecer un diálogo formal con la preexistencia ambiental del entorno de la zona. En lo relativo a la conservación de la obra, de valor histórico o construcciones catalogadas por el INAH, cada participante debería tomar decisiones respecto a su revalorización y su uso. Se deberían alcanzar propuestas que incrementaran la densidad de población de residentes, uso habitacional de alta densidad y otros servicios tales como oficinas, comercio, turismo, etc. Y se desarrollaría a nivel más detallado una forma configurada de esos predios. Como mencionaba en la primera etapa, aunque se efectuó una referencia urbana a una zona mayor para este concurso, las propuestas urbanísticas y arquitectónicas se limitarán a los perímetros señalados por el plano de la zona circundante en el centro obispado. Estos son datos que se entregaron a los concursantes. También se deberían dar propuestas de nuevos usos del suelo que no afectaran las construcciones catalogadas y protegidas. En la segunda etapa debería resolverse de manera conceptual algún conjunto arquitectónico de densidad alta y uso mixto en uno de los terrenos baldíos existentes. La solución formal en lo que respecta a su altura debería considerar la visual hacia el Museo del Obispado, buscando no afectarlo dado su gran valor como monumento. El programa arquitectónico específico sería elaborado libremente por los participantes, pero debería estar de acuerdo a los reglamentos, lineamientos y normatividades del plan parcial vigente del municipio de Monterrey, así como con la normatividad expresada en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas de 1972. Entre otros objetivos se deberían resolver también lograr conexiones con la infraestructura existente, responder a los aspectos más significativos del entorno, dar satisfacción a un uso de suelo mixto con propuestas de tipo habitacional y crecimiento vertical que aumentara la densidad de la zona, proponer espacios públicos y semipúblicos incluyendo las circulaciones y aparcamientos necesarios y las suficientes áreas verdes. En el caso de modificaciones de las normatividades, reglamentos o leyes de desarrollo urbano vigentes,
deberían exponerse los argumentos que las justifiquen. La propuesta arquitectónica final sería a nivel conceptual, como conjunto mixto, dando a cada edificio el tono formal necesario para una solución integral. La presentación del trabajo debería ser de la mayor calidad técnica, sea de tipo manual o electrónica, respetando los lineamientos y formatos señalados por esta convocatoria. Esta es la repetición, ¿no? Bueno, pues aquí quisiéramos acabar con la presentación de los trabajos y nombrar que, otra vez, reiterar que obviamente la calidad del jurado estuvo sobradamente expuesto, ¿no? En el cual participaron la arquitecta Alicia Guajardo La Torre por parte de la agencia, el arquitecto Jorge Lomore por parte del municipio de Monterrey, la arquitecta María Teresa Martínez de la Academia Nacional, el arquitecto Rafael Adame igualmente, el arquitecto José Ángel Camargo, el arquitecto Fernando López y el arquitecto Juan Carlos Pérez. Esto. Seguidamente se da el micrófono al arquitecto Fernando López. Bien. Con más de 30 años de experiencia, con su equipo de arquitectos e ingenieros especializados en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, construcción, supervisión de obra y desarrollos urbanos, ha desarrollado proyectos integrales y de urbanismo, proyectos arquitectónicos integrales y de urbanismo, entre los que se encuentran fraccionamientos, edificios institucionales, religiosos, clubes y sus respectivas casas clubes, residencias en México DF, en varios estados del interior de la República, incluyendo Nuevo León, en el estado de California, en Costa Rica, en España. Entre sus proyectos se encuentra la remodelación de pueblos en Aguascalientes, los fraccionamientos La Punta en Bosques de las Lomas, Rancho San Francisco, Ciudad de México, Club de Golf Bosques, La Loma en la Ciudad de México, Marina Real en Iztapas y Zihuatanejo, Residencial Vered Alta en Monterrey, Nuevo León, Club de Tenis San Francisco en México, Villas del Palmar, Hacienda San Martín, Las Misiones, Cerrada del Carmen, Rancho San Antonio, Cerrada San Francisco, Las Tinajas, Edificio Administrativo Hacienda Santa Fe, Iglesia en el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Edificio de Oficinas Camesa, Rancho Don Catarín, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Jurica, Querétaro, Seminario en Cuautitlán, Izcalli, Capilla en Tacámbaro, Capilla en Nunciatura Apostólica, Ciudad de México, Seminarios en Celaya, Oficinas Corporativas Grupo Hermes, Banco Interacciones, Edificio de Oficinas Torre Axis, El Santuario, Hacienda Santa Isabel, Cortijo del Rocío, Edificio Bolsa Mexicana de Valores, el Site Alterno en Pachuca Hidalgo, Rancho del Rincón, Quinta Georgina, Tepeji, del Río Hidalgo, Hotel Doña Urraca, Casa Super S.A., Fábricas de Tenis, Rancho del Carmen, Hacienda San Carlos, Rancho Los Cedros, Oficinas Corporativas, Sport Ya, Centro Comercial Vergeles, Lienzo Charro, San José de Costa Rica, Iglesia San Francisco de Asís, Oficinas Corporativas Aerolíneas Azteca, Club de Golf Bosques de Santa Fe, Club de Golf Bosques Casa Club, Club de Golf El Campanario en Querétaro, Residencial Vered Alta, Casa Club de Monterrey, Club Hípico San Francisco, Club Campestre de León, y un sinnúmero de residencias en, como dijimos, en diversas partes del distrito y de estados de la República.
ciertamente también diríamos que creo yo que es un arquitecto que trabaja hasta el detalle muy fino. Y también debemos decir que hoy nos enteramos que no tiene por costumbre participar en conferencias, en eventos, y por lo cual le agradecemos mucho la aceptación. Y bueno, pues damos la bienvenida al arquitecto Humberto Artigas, a quien le pedimos pasar a la salita que tenemos en la bienvenida. Le pedimos al arquitecto José Ángel Camargo nos haga favor de acompañar al arquitecto Artigas en su exposición. Muchas gracias y tiene la palabra. Buenas noches. Quisiera empezar por darle la bienvenida al arquitecto Humberto Artigas, todo un personaje que además desciende de personajes del diseño como lo fue su padre, Francisco Artigas. Bienvenido, Humberto, y adelante. Buenas noches a todos y gracias por la invitación que me hicieron aquí en parte de la academia y a todos los arquitectos aquí presentes. Gracias por la visita a todos, por habernos acompañado a esta pues, pequeña reunión, yo diría, más que conferencia. El principio es pues, tratar de compartir con ustedes un poquito de la experiencia de nuestro trabajo y de dónde venimos, por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Y tenemos algunas muestras fotográficas de algunas de las obras pues más recientes, porque hemos sido bastante desordenados en el tema de tomar fotografías, entonces estamos un poco escasos de ellas y hubiéramos querido presentarles algo mejor, pero desgraciadamente ya será en otra oportunidad. Por el momento pues contamos con un pequeño grupo de fotos que ya se los iré explicando poco a poco. Me gustaría empezar por la primera parte que yo llamaría de dónde vengo. Muchas veces una frase que nos platicó mi suegra, o más bien me la enseñó mi suegra, que ya que la juventud no sabe a dónde va, por lo menos que sepa de dónde viene. Entonces, me gustaría yo compartirles con ustedes pues, de dónde vengo y de dónde viene mi trabajo y de dónde surge el trabajo que hemos hecho a día de hoy. El trabajo, como ustedes saben, pues, no es un trabajo unipersonal, es de un equipo donde incluso aquí hay algunos miembros del equipo de trabajo de la oficina que pues, son los que ayudan a que todo el trabajo que hemos hecho sea una realidad, ¿no? Partiríamos de que vengo de familia de arquitecto, de hijo de arquitecto, que tiene particularmente una cosa muy extraña, porque es arquitecto sin haber estudiado arquitectura. Es una cosa rara, pero como vivió toda su vida de eso, pues llegó el momento donde sí fue un arquitecto, porque le estudió a lo mejor con el camino difícil, que es con el trabajo diario, no necesariamente con el camino que debemos todos de llevar, que es con el estudio. Él aprendió la arquitectura, de alguna forma un poco lírica,
pero llegó a ser una arquitectura francamente importante en la Ciudad de México. Esta foto que ustedes ven en la parte de arriba es la segunda casa de él, de mi papá, que fue su segunda obra personal de él, y ahí marca mucho el estilo de arquitectura, llamémosle, por ponerle estilo, pero yo diría que más bien forma de arquitectura, que se realizó en los años 50. Esta es una casa que se hizo en 1950 en la Ciudad de México, aunque él, su primera casa la construyó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Él nació en México, se fue a vivir, a trabajar algunos años a Culiacán, allí construyó su primera casa y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, y esta fue. Y lo interesante es el concepto moderno de aquel entonces, de arquitectura, que de alguna forma a nosotros nos influenció. No de alguna forma, fue definitivo porque fue mi vida. Incluso si ustedes ven donde hay unos como cuadritos blancos, ahí esa era mi recámara. Entonces, del lado izquierdo. Entonces ahí viví y nací en la arquitectura, porque además, como cosa rara, la oficina de mi papá siempre estuvo en la casa. Enfrente de lo que ustedes ven, del otro lado, estaba la oficina. Entonces mi lugar de juegos, donde yo iba a iluminar o a dibujar o a robarme lápices o crayolas o colores o plumones, pues era la oficina, era donde nos divertíamos. Hace un rato estaba yo hablando con los arquitectos, el arquitecto Préstamo, curiosamente, es compadre de un ex colaborador de mi papá, pues que sí me acuerdo haberlo conocido. Estamos hablando de hace más de 30 y tantos años, 35 años, una cosa así. Posiblemente que el arquitecto Martínez, que es el compadre del arquitecto Préstamo, trabajó con mi papá. Yo tengo vagamente su recuerdo, el nombre sí me acuerdo, y tan viví cerca de la oficina de mi papá que recuerdo perfectamente al arquitecto Martínez. Eran dos Martínez, los dos de Monterrey, uno que es Jesús Martínez, alias Chuy, y el otro que es Gerardo Martínez, que los dos eran nacidos en Monterrey, aunque uno ya se quedó, uno por desgracia murió y el otro vive en México. Pero tengo la memoria del trato con las gentes que trabajaban con mi papá, de un trato muy amable, de todos me hice amigo. Desde que nací, era parte de mi vida el trato con arquitectos, ayudantes, estudiantes, arquitectos ya muy formados. Pasaron muchos por la oficina de mi papá y yo tuve tratos con ellos de alguna forma, algunos de muy chicos y otros ya de bastante más mayor. Pero mi vida fue realmente parte de la arquitectura. Me importa mucho el explicar un poquito el porqué, el interés de la arquitectura hacia mí, pero pues aquí veo que hay una inmensa mayoría de jóvenes que quizá su influencia no es tanta como yo la recibí. Sin embargo, no quiere decir que yo tenga ventajas o desventajas sobre un estudiante de arquitectura, sino simplemente el tratar de explicar el por qué llegué a este trabajo o a este oficio, que es lo que a mí me apasiona y trato de hacer que mis gentes o los colaboradores que están con nosotros tengan esa misma pasión por el trabajo y el oficio de arquitectura, de estar tratando de crear algo que sea bello y además de bello, útil. Y cada vez que tengo la oportunidad de platicar con ellos, pues trato de imprimirles ese amor o esa pasión que tengo por
por la construcción y por el diseño arquitectónico. De alguna forma también era importante el decir que sí he recibido de algo, hemos recibido influencias y por qué son las influencias de cada quien. Aquí hay una muestra de una casa de mi papá, como les dije, que fue la primera casa incluso donde yo nací. Si ustedes ven la casa de abajo, seguramente es una casa de Mies van der Rohe. Y la del lado izquierdo es una obra bastante reciente nuestra, que es unas oficinas de una fábrica de zapatos en León, Guanajuato. Y si ustedes ven la relación entre una y otra y otra, pues hay un enorme parecido. Aparentemente no hemos mejorado mucho, ¿no? Porque parece ser que esta casa debe de ser de los 60s, aquella de los 50s, y esta es de los 90s. Perdón, ¿hay un indicador ahí en la mesa? Ah, si quieres. Probar esto, cómo se funciona. Esta es la obra nuestra, prácticamente el año 2000. Esta es de los 60s, hecha por Van der Rohe, y esta es de los 50s, hecha por mi papá. Si ustedes ven la relación de las tres, pues sí, se nota claramente la influencia en nuestra última obra. Curiosamente, esto que estamos viendo aquí, pues la verdad es que sigue siendo muy actual. Por eso no hemos también cambiado mucho, porque yo creo que el brinco de la arquitectura se dio realmente finales del siglo de 1800 y principios de 1900, es donde realmente hubo un cambio drástico de la arquitectura. Hoy por hoy, de los 50 a la fecha, la arquitectura, según yo, ha conservado esa imagen. No ha cambiado mucho, se ha tecnificado, se ha mejorado la calidad, hay formas o más bien materiales distintos, como hoy vemos el museo de Kerry de Bilbao, que ahora es de titanio, que es un material francamente novedoso, que creo que la primera vez que lo oí era de un reloj de titanio y me llamó mucho la atención porque yo no conocía ni qué era el material ese. Ahora resulta que hay obras arquitectónicas ya forradas de titanio. Pero si ustedes ven estas tres obras, pues son una influencia extranjera, que es la de Mies van der Rohe, la influencia de mi padre y la obra nuestra. Ahora, esta obra es algo, pues, lo que consideramos que tenía que ser para nosotros algo moderno, porque o más bien moderna, que fuera lo más vanguardista posible, pues porque es una fábrica de tenis, no hay nada más moderno que los tenis ahorita, yo creo, por los mismos materiales que usa, por la gran tecnología que tiene. Entonces queríamos que fuera un poquito ese símbolo, ¿no? Entonces marcamos en estas tres fotos claramente el porqué de lo que estamos haciendo. Me gustaría cambiar de foto. Esta es otra obra de mi papá que marca también mucho la influencia, ¿no? Esta debe de haber sido hecha en 1956-57, por ahí. Esta es otra obra de mi papá que es hecha aproximadamente en el 65. Sí, es un edificio. Estas son las influencias de Wright sobre el tema de agua hacia mí, la influencia de mi papá sobre el acomodo de las casas, sobre las rocas. Y esta ya es una obra nuestra, donde maneja un poquito la roca, maneja un poco el agua, pero con un carácter que quisiera luego explicar. Cambiamos. Aquí también se marca muy claro
lo que a mí, en lo personal, como arquitecto, me llamaba mucho la atención de Red son este tipo de techos y estos volados. En esta obra, que es un rancho, pues, tiene pues, cierta influencia de Red, sin embargo, está totalmente mexicanizado, o quizá lo hice un poquito más antiguo, ¿no? El manejo del agua, que es un tema para mí muy importante, que lo vamos a estar viendo en muchas de las obras que estamos trabajando. Esta es una escuela, parte de la obra de mi papá. Esto es algo muy raro, la quisimos poner porque es una casa que le podríamos decir que es una casa inglesa, que se hizo hace, que será unos 20 años, fue una de mis primeras, bueno, no de mis primeras obras, pero sí una de las obras grandes que hice. Sin embargo, pues creo que el mérito que tiene esta casa es más que el estilo, el haberla realizado. Es una casa muy elegante, muy buena, muy sólida, muy auténtica dentro de un estilo que no es lo que a mí me llama la atención. Sin embargo, por exigencias del cliente, que es un tema que luego platicaremos, las exigencias del cliente para los arquitectos son terribles, algunas veces nos favorecen y algunas veces nos perjudican, pero de ellos tenemos que vivir. En este caso, pues traté de darle lo que el cliente quería y pues también de darme gusto y de hacer lo mejor posible. Ahí se ve también mucho el tema del agua y el verde y el jardín, cómo lo integramos a la arquitectura. Esta sí es una de las influencias para mí más importantes. Es algo mexicano, que es lo que a mí más me importa, lo que trato de conservar. A lo mejor soy demasiado romántico o incluso nostálgico de que todo lo que veo antiguo, pues trato de conservarlo y me gustan las antigüedades, me gusta mucho la arquitectura. Yo no le llamaría lo que se hizo antes, no precisamente la arquitectura colonial mexicana, porque pues tenemos influencias españolas, que para mí han sido también algo que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces esto es una obra hecha por mi papá. Si ustedes vieron la arquitectura de su casa, de él personal, pues era una arquitectura en su momento modernísima, totalmente vanguardista, sino creo que fue el arquitecto en su momento que realmente revolucionó la arquitectura. Aquella casa que vieron en el principio, no sé si me gustaría que la regresáramos, la primera foto, la primera. Más. Bueno, esta está bien. La anterior. Esta casa está hecha en San Ángel, cerca del Pedregal, y en su momento fue una arquitectura que revolucionó la arquitectura en la Ciudad de México. El Pedregal en ese momento lo había diseñado Luis Barragán, el diseño del fraccionamiento, y era el fraccionamiento de moda en México en los 50s, era el fraccionamiento donde todo el mundo quería hacer que sus casas se vieran, se lucieran, y fue sin duda la marca de arquitectura número uno en la Ciudad de México. Ahí se impusieron toda clase de estilos. Luis Barragán en ese momento, él diseñó el fraccionamiento, él hizo dos casas y mi papá hizo 80 casas en el Pedregal. Llamaron mucho la atención este tipo de arquitectura moderna. Sin embargo, yo me he quedado un poquito con una mezcla de ambas dos, como vieron lo de la fábrica, como vieron lo de
esta, yo me he quedado mucho con esto, con esta imagen y a lo mejor este romanticismo. Yo siento que los arquitectos no necesariamente tienen que hacer aportaciones totalmente novedosas a la arquitectura. Yo siento que los arquitectos, habemos muchos normales, tranquilos, que no somos los grandes genios, que lo que nuestra labor y nuestra función es hacer las cosas, uno, que funcionen muy bien, y otra cosa, que tengan gran belleza. Y si esa belleza tiene algunas reminiscencias tradicionales, pues quizás sean válidas. Lo importante es que la obra esté hecha, haya sido realizada, porque en ello implica una gran cantidad de trabajo, y yo creo que es lo que nos debe de ir llenando poco a poco a cada uno de nosotros. Seguimos con la otra foto. Aquí se marca un poquito también las influencias, ya un poquito, ya más bien ya de arquitecturas de otro estilo, de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, esto debe ser seguramente Galicia, por todo el tema de la piedra. Abajo vemos algo andaluz, y eso ya es parte de nuestra arquitectura, ¿no? Es un rancho en Aguascalientes. Cambiamos. Aquí también vemos un poco la arquitectura mexicana de haciendas, que vemos ahí un pequeño misioncita o un pedazo de una hacienda mexicana. Y esta es una bodega de un camión que tenía yo el camión que había que guardar allí, y la forma era como de capillita, y entonces un día decidimos que, pues, si tenía forma de capilla la bodega del camión, pues vamos a sacar el camión y vamos a hacer una capilla, y fue lo que hicimos. Y notarán que, pues, tiene un carácter muy tradicional, muy colonial, como podríamos decirle. Sin embargo, se nota claramente una influencia totalmente, yo diría que andaluza, que a mí me llama mucho la atención. Y lo interesante de esto es que sigue siendo una bodega de un camión, pero ¿por qué no hacer una bodega también con gracia y con encanto? Nadie se puede imaginar que eso pueda ser una bodega de un camión, pero se puede lograr hasta eso. No necesariamente estoy revolucionando la arquitectura con este ejemplo, ni pretendo revolucionarla, sino lo que trato de explicar es que hasta una bodega de un camión puede tener gracia y encanto. Aquí hay algo importante, pues un poquito la casa que vemos en el centro, la blanca, es una casa nueva, hecha por la oficina, que semeja y tiene la influencia de una hacienda mexicana. Yo digo que es más bien un auténtico posmodernismo, porque lo que ustedes ven es una fachada que es la pura escenografía, usando todos estos marcos chiquitos de cantera que se alcanzan a ver, más este que es el principal. Son marcos antiguos, coloniales, que se rescataron por ahí y los reciclamos, cosa que me da muchísimo gusto, de que estén en la basura, cayéndose a pedazos, a que se rescaten y se vuelvan a usar cosas que tienen arte, algo que nosotros, que por lo menos yo le doy mucho valor, y en la oficina le damos gran valor a este tipo de pedazos de arquitectura que hoy por hoy en muchos lugares lo están tirando. Acabamos de venir ahorita por el camino y vimos la parte del barrio viejo que está acá atrás, que se están restaurando casas en antros, como me decías,
pero que están restaurando casas viejas. Pues es lo mismo que hicimos aquí, pero no estamos restaurando una casa vieja, sino aquí lo que rescatamos es un marco viejo, unas gárgolas viejas, unas cornisas viejas, unos marcos viejos, pero atrás hay una casa moderna, muy confortable, muy cómoda y muy buena. ¿Cambiamos? Aquí se alcanza a ver un poco la influencia del tema de la piedra. Tengo obsesión por las piedras, soy fanático de las piedras y creo que el despacho se ha casado conmigo en ese tema. O sea, todos los colaboradores del despacho somos aficionados a poner todo lo posible de piedras. Obviamente también estamos marcando la influencia precolombina. Pues soy mexicano, no me acuerdo o nunca me dijeron si tenía yo algún antecedente español, seguramente lo tengo, pero también tengo algún antecedente indígena, por eso me gustan tanto las piedras y lo pongo como una gran influencia nuestra en la oficina, el uso de las piedras y el manejo. Y también es cierto que hoy por hoy estamos explotando el último tiempo que nos queda de trabajos artesanales. Ya la prefabricación y la alta tecnología y la manufactura de nuevos materiales pues están acabando con este tipo de arquitectura que ya es artesanal, que es la que hoy por hoy seguimos haciendo. Y pues queremos explotarla hasta donde podamos, a ver hasta cuándo llegamos antes de que nos gane o nos alcance el futuro, como dicen, ¿no? ¿Cambiamos? Aquí se ve claramente una influencia de un acueducto moderno hecho por nosotros de piedra, pero curiosamente lo que pretendimos es envejecer la piedra para que no se viera tan nueva y no pareciera de cartón, entonces, y que pareciera de piedra. Entonces, si ven la influencia, pues estos son los arcos del acueducto de Querétaro, que son muy famosos, pues lo estamos de alguna forma modernizando y poniéndolos como símbolo del acceso de un desarrollo moderno, de un campo de golf con edificios. Y como verán, estamos fuertemente influenciados por la arquitectura de siglos anteriores. Aquí hay una cava antigua y esta es una cava moderna, ¿sí? Incluso esto, a mí me apodan Tinaco y por eso le tengo gran simpatía a los tinacales. ¿Cambiamos? Aquí hay algo dentro de ya de la arquitectura más reciente, algo de interiores, como ven del lado izquierdo, y bueno, de los dos lados, pero ya mucho más moderno, más actual, especialmente por las alturas, los espacios, pero siempre conservando algo muy tradicional. Por ejemplo, en este caso, la estructura de madera, pues es una estructura que tiene bastante tiempo usándose y es auténtica, carga, es estructural, funciona. Y el manejo de las ventanas, de los vidrios, grandes para dar la sensación de estar dentro del jardín, dentro del exterior, que es algo que también nosotros le damos mucha importancia, ¿no? O quizá, como dicen, todo mal arquitectónico se tapa con plantas. Soy fanático de las plantas. Cambiamos. Esta es una capilla en México, con conceptos muy tradicionales. Sin embargo, quisimos modernizarla, llenándola de luz, de textura. El manejo de la piedra está puesto como lo que tratamos de hacer, de alguna forma, para que
siga teniendo un carácter y trascendencia. No queremos que pase de moda, queremos que conserve, que dure mucho, que el tiempo no la haga verse que pasó de moda y que se hizo vieja, sino queremos que dure muchísimo, como vimos las pirámides, ¿no? Las pirámides son de piedra y ahí están y no se van a acabar, yo creo que nunca. Entonces, ese es un poquito el tema y el por qué queremos usar mucho la piedra en los acabados de las construcciones. Este es otra vez el tratar de integrar el jardín al interior de la casa. Este es el interior y el tamaño de los ventanales es de tal forma puesto para que se meta el jardín hacia la casa y se llene de luz. Y volviendo otra vez al mismo tema de la estructura de madera. Esta es una fuente que hicimos como escultura. Esta fuente la desarrollamos con el arquitecto Atolini. Él nos ayudó. Hice un fraccionamiento que se llama Rancho San Francisco y queríamos que tuviera una escultura. Y junto con Atolini le pedí que me ayudara a acomodar o a diseñar algo que fuera especial. Y salió esto, que considero que es algo muy bonito porque también vuelve a ser lo mismo a un acueducto de piedra que se convirtió en fuente. Y es un elemento realmente escultórico, no tiene mayor función más que la belleza, ¿no? Cambiamos. Aquí el manejo de la piedra es lo que es muy importante. Otra vez volvemos al tema del acueducto. Si ustedes notan, acá todo esto hace las veces como de un bebedero de caballos, porque está en un lugar donde el tema son los caballos y que supuestamente a ese lugar van a acercarse los caballos a tomar agua, ¿no? Y el mismo tema de siempre. Ahorita, si ustedes ven la fuente, pues quizás les pueda yo asegurar que dentro de 50 años la van a seguir viendo con un gran carácter y muchas gentes pueden pensar hasta que es más antigua de lo que es. Entonces, por eso la lucha de hacer cosas que duren. Me he topado mucho con el cristal. El cristal me encanta para, como lo vieron en las casas anteriores, pero le tengo mucho miedo porque el cristal no sabe envejecer. Entonces, es el uso de exceso de cristal me da un poco de miedo. Entonces, prefiero buscar algo que me dure más, que es la piedra. Aquí se ve otra foto del otro acueducto del fraccionamiento, es otra foto. Cambiamos. Estas es algunas de las obras con el tema de agua, que es algo que no queremos soltar. Y el ruido, el murmullo del agua siempre nos tranquiliza y siempre embellece los lugares. Aquí me acabo de encontrar con que hay un nivel freático en Monterrey muy bajo, más bien muy alto, y que hay un proyecto para poder hacer un río pues no transitable, pero sí paseable, como diríamos, no sé si pueda usar esa palabra, pero para poder pasear. Cosa que me parece una maravilla porque además el agua refresca. En el caso de la foto del medio, es un rancho en Aguascalientes, en un clima semidesértico. El 90% del año yo diría que es más bien caluroso, no es un clima
excesivamente caluroso, pero es un clima más bien con calor y seco. Entonces el tema de ponerle agua por todos lados lo refresca, lo hace más alegre, más habitable, más fresco, y por eso en ese caso en particular lo llenamos de agua. En este otro caso de la izquierda, donde se ve una fuente ahí medio sucia, ¿sí? Son unas oficinas en Pachuca, Hidalgo, que ahí es, está en un cerro que es prácticamente un cerro pelón de piedras, no hay una gota de agua a 400 kilómetros a la redonda, entonces había que meterle agua como diera lugar para refrescarlo también, aunque el clima es fresco, es frío, no es un clima caluroso, pero hace falta el ruido del agua y que tenga vida y movimiento la arquitectura con el movimiento del agua empieza a agarrar vida, cosa que no se ve permanentemente rígida. Este es, del lado derecho, es una casa en León, Guanajuato, muy con un clima también semi desértico, más bien caluroso también el 90% del año, y entonces pues, se trata de que sea muy fresca y por eso metimos el agua hasta donde pudimos. Este es una alberca, por ejemplo, pero que es distinto. Y como ven la arquitectura, pues es una arquitectura muy tradicional, con arcos, que es un elemento estructural muy antiguo, muy viejito, pero que siempre da carácter y da permanencia. Es un lugar que el tema de las piedras se repite en todos lados. Y la estructura de madera, cambiamos. Pues aquí hay algo que para mí era importante, el porqué del mucho de la arquitectura que estamos haciendo, las influencias, como vemos de la hacienda esta del lado izquierdo, y luego vemos un Jaguar XKE, que es un clásico moderno. Resulta que eso es lo que tratamos de buscar, eso es a donde queremos llegar. No necesariamente lo hemos logrado, pero estamos en búsqueda de eso, de lograr tener algo que sea un clásico moderno, o sea, que no pase de moda y que siempre sea moderno. El Jaguar XKE es para mí algo muy importante en el diseño, porque es parte del diseño arquitectónico, y el automotriz de alguna forma se parece, porque las dos cosas tienen que tener belleza y deben de funcionar, y creo que se parecen. Y el coche que todos los diseñadores automotrices eligieron como el diseño del siglo, llamémosle al siglo pasado, que fue el 1900 al 2000, el diseño automotriz del siglo, el que ganó el primer premio fue el Jaguar XKE como el mejor diseño del siglo. Le ganó a todos los diseños automotrices que hubo en todo el momento, y es el único coche que al día de hoy está expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y como cosa rara, no está diseñado ni por Pininfarina, ni por Bertone, ni por Ghia, ni por Giugiaro. Un diseño inglés hecho por un equipo que ni siquiera tiene el nombre del diseñador. Es un despacho que lo hicieron en la Jaguar y no tiene el nombre de un gran diseñador, cosa que me sorprende mucho, pero es el mejor diseño automotriz del siglo. Y es hoy por hoy un clásico moderno, porque no es una antigüedad del coche, es un coche de 1961 cuando salió el primer modelo. Y cambian, volviendo a la arquitectura, pues si ustedes ven la hacienda, caray, no conozco a nadie que me diga que eso es feo. Puedo enseñarle la foto a mil gentes y no conozco a nadie que alguien me haya dicho eso no me gusta. Entonces tratamos de buscar mucho eso, el que sea bello, que trascienda, que dure y que a todo el mundo nos guste. La arquitectura debe de gustarnos, tiene que ser bella, no puede ser
grotesca, ni mal hecha, ni nada, tiene que tener belleza, a como dé lugar. Y esta foto que vemos de la hacienda, pues yo creo que debe de haber estado retratada unas 1000 veces, sale no sé cuántos libros de arquitectura colonial mexicana, de haciendas mexicanas, del estado, esta es en Morelos, y cada vez que me la ve alguien dicen, miren qué bonito. Entonces, eso es a lo que tratamos de buscar nosotros en la arquitectura, que no pase el tiempo y que siga siendo vigente y que siempre tenga belleza y que funcione. Y para que funcione, ahí es donde entra toda la tecnología moderna, que es la que tratamos de aplicar. Cambiamos. Si ustedes ven aquí, esta es una casa de estructura de madera con grandes ventanales, con una gran influencia de Van der Rohe, yo diría, nada más que con techo de teja y estructura de palitos. Pero tiene una gran... es una casa tradicional que no se siente que tiene 8, 9 o 10 años de hecha. Ustedes, si la vieran físicamente, que es, da una sensación de que es nuevecita y que al mismo tiempo tiene muchos años, y eso me llama mucho la atención y es lo que tratamos de buscar. Bueno, allí hay fotos de un poquito de la del lado izquierdo y hasta abajo, es para que vean que a veces trabajo. Y la del otro lado, para que vean que hay otros que sí trabajan. Las otras. Y arriba son algunos detalles artísticos de una presentación que hicimos en alguna ocasión. Son parte de fotos de cosas de urbanización. Este es en México, en un fraccionamiento que se llama Rancho San Francisco, que se hizo hace 20 años y fue muy exitoso y funcionó muy bien. Claro que ahorita pues ya se ve viejo, pero no tan viejo, porque sigue teniendo un gran valor inmobiliario, porque a la gente le gusta mucho y vale hoy por hoy mucho dinero el metro cuadrado de terreno ahí. Quedan 3 terrenos, pero valen todo. Entonces eso quiere decir que aunque se hizo hace 20 años, ha conservado su valor, cosa que también es importante en la arquitectura, que no se deprecien, que conserven su valor. Parte también de rancho, abajo hay un diseño de otro fraccionamiento, no me acuerdo cuál es. Ah, sí, es Rancho San Francisco. Es parte de detalles arquitectónicos. Cambiamos. Esto es el hoyo 19 de un club de golf que se llama Bosques de Santa Fe, que tiene un poquito el mismo basamento de piedra para que se vea que dura, que tiene trascendencia, que aguanta, y una estructura muy ligera de madera y cristal. Obviamente los cristales, si ustedes ven lo que tienen enfrente, entenderán el por qué, ¿no? Es un lugar precioso, está metido en una cañada toda verde, y el objetivo pues de estar adentro es sentirse que está uno afuera, pero en condiciones más favorables. Cambiamos. Este es un club de golf que se llama Bosques de, este es Bosques nada más. La fuente que vimos abajo, ese ya la habíamos visto en otras ocasiones. Esa es la casa club, que como verán la imagen de la casa club, pues es muy tradicional, es una imagen de una casa que parece que ya tenía allí 20 años. Y ese era el objetivo, que se viera muy vieja, y hoy por hoy parece ser que se ha logrado, ya tiene de haberse construido yo creo unos 8 o 9 años. Y si ustedes van, se ve muy actual y al mismo tiempo tiene mucho carácter y se ve que tiene muchos años ahí ya. Cambiamos. Esta es parte de esa misma casa club, es un patio. Si ustedes ven ese patio, pues tiene mucho de andaluz, al mismo tiempo de mozárabe y al mismo tiempo de mexicano,
pero es una interpretación moderna de un patio de una hacienda y es el corazón del funcionamiento de la Casa Club. Es el mismo patio otra vez, nada más que he visto a una mejor hora, cambiamos. Estos son parte de los interiores de esa misma Casa Club, donde salen restaurantes, las cafeterías, el manejo de la madera y de la piedra por todos lados. Aquí ven del lado derecho las columnas de piedra y un diseño de estructura de madera distinto que el del lado izquierdo arriba, que es otro diseño de estructura. Y volviendo al tema de ventanas, vean la parte de abajo, las vistas, que el objetivo es que todo tenga una gran vista. Yo pienso que cada cuarto, para que tenga belleza, pues, tiene que tener una bonita ventana. Si no tiene una bonita ventana, el cuarto no sirve. Esa es mi teoría. ¿Cambiamos? Este es un hotel en Querétaro. Esta parte es totalmente nueva, pero era con la intención de no agredir a Querétaro, sino conservarle su carácter y su ambiente. Se remodeló una fachada donde había un portón y dos ventanas, y esa era la entrada del hotel, y que todo el centro del hotel tuviera ese carácter de ciudad antigua, como es Querétaro. Y es un hotel hoy por hoy exitosísimo, es el que mayor índice de ocupación tiene en la ciudad de Querétaro. Y no les quiero decir que por el servicio extraordinario que tiene, sino simplemente yo creo que por la gracia del hotel. El servicio es bastante regular, pero la gracia del hotel tiene encanto y ha tenido suerte, y tiene una ocupación del 95% en la ciudad de Querétaro, que para hoteleros creo que son cifras así inauditas. ¿Cambiamos? Es parte del mismo hotel. El terreno era un terreno terriblemente caprichoso, un chorizo larguísimo, y había que tratar de acomodar 30 cuartos en ese lugar, y era casi imposible, y buscar que tuviera alberca y que tuviera jardín y que tuviera patio, y era medio complicado. Es un proyecto que sí tuvo gran reto en desarrollarlo, porque el terreno estaba en contra completamente de la intención de los dueños. Sin embargo, se logró algo que tiene mucha gracia, y hay un dicho que dice que más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia, y esto creo que es la gracia de la imperfección, ¿no? ¿Cambiamos? Estos son algunos de los dibujos del origen de cómo vienen a hacerse las cosas. Son dibujos de ahí del despacho. Se trabaja todavía a mano a veces. No queremos que haya dibujos tan rígidos como todos computarizados. No quiere decir que no sean mejores, pero a veces hace falta el tener un poquito esa gracia de la imperfección. ¿Cambiamos? Este es la capilla que ya habíamos mencionado del lado derecho. Del lado izquierdo es la iglesia de San Francisco, ahí en Rancho San Francisco. La foto de arriba es el acceso a la iglesia, y la foto de abajo es la misma iglesia de San Francisco, pero ya del interior. Como ven, el retablo, que eso es algo importantísimo en el tema de la iglesia de San Francisco, es el verde. Esta iglesia de San Francisco, esta sí está hecho con una filosofía muy especial. Esta sí es una iglesia que se pensó, se diseñó con mucho cuidado y con filosofía real. Estábamos buscando que tuviera una austeridad franciscana, con una gran sencillez, con amor a la naturaleza, como eran las enseñanzas de San Francisco. Allí está rodeada de árboles, de verde, de agua, y pues eran
con una enorme sencillez, que fuera como era San Francisco de Asís, austero, sencillo, pero con una gran admiración a Dios, ¿no? Porque ahí, como ven, el altar, que es la parte más, la parte donde se culmina la ceremonia religiosa, pues es la parte más grande, la más elevada, la más iluminada, y se logró que pensamos que es una iglesia que sí tiene dentro de su arquitectura una gran filosofía. Habría que entenderla estando allí. Sí es importante eso. Cambiamos. Este es otro tema de más capillas. La del lado izquierdo es otra capilla de un rancho. Esa, la del lado derecho, es la que les dije que es la bodega del camión, que a veces dan misa allí. La capilla del lado izquierdo tiene una particularidad. El dueño de la capilla resulta que quiere que se casen sus 7 hijas ahí. Y entonces, para hacer bodas era muy difícil hacer una iglesia para mucha gente. Entonces se diseñó una capilla que funciona para 20, 30 gentes normalmente. Esos dos huecos que se ven en la foto de abajo, de la izquierda, viendo el interior de la capilla, se cierran con unos grandes portones y queda una capilla chiquita, íntima, muy bonita. Y en las ceremonias religiosas se abren las puertas y se le ponen unas lonas a cada uno de los lados y queda una iglesia en forma de L con el altar en el centro de la L, en el triángulo, llamémoslo así, o en la esquina, y queda muy bien resuelto. Funciona para bodas de 500 gentes y funciona muy bien para una pequeña ceremonia de 20, 30 gentes. Y pues es muy moderna y al mismo tiempo muy tradicional. La intención es que pareciera que estaba ahí. Cambiamos. Esto es algo que estamos recientemente incursionando, algo verdaderamente folclórico, porque estamos siendo vivienda de interés social medio alto. Nosotros, por azares de la vida, nos ha llevado a construir más que nada residencial, o sea, casas, habitación. Hemos tenido mucha suerte. Hemos hecho residencias de gran lujo para una variedad enorme de clientes de todos colores y sabores, y nunca nos habíamos metido como arquitectos al desarrollo de vivienda de interés social. Y en León y nos invitaron a colaborar con unos amigos e hicimos este experimento. Cambiamos el tema de hacer viviendas chiquitas que tuvieran gran encanto, que tuvieran cierto carácter, y a nosotros nos catalogaban como arquitectos que hacíamos casas para ricos, y no necesariamente. No habíamos tenido la oportunidad de meternos a este mercado, y afortunadamente nos fue muy bien. Nos sorprendimos. Los clientes a los cuales les diseñamos estas casas se quedaron gratamente satisfechos, porque resulta que las casas que iban a venderlas a un precio, pues resulta que por el diseño, por la comodidad, por la utilización de los espacios más generosos y por un poquito por el encanto, llamémosle así, de un pueblo mexicano, tuvieron gran éxito y las casas vendieron un porcentaje, creo que fue entre un 5 y un 10% arriba del precio que ellos tenían estimado, cosa que les duplicó sus utilidades y están felices. Tanto que nosotros, como despacho, nos estamos metiendo a ese negocio porque ya nos gustó. Además, está muy divertido. Cambiamos. Estas son las casitas.
Esta parece una casa, pero la verdad es que son dos. La palmera divide a una de la otra, o el muro ese que se alcanza a ver atrás. Y han tenido gran éxito y nos ha ido muy bien. Y nos gusta mucho el reto de haber hecho casas mínimas, haciéndolas lo más eficientes posibles, pero con gran gracia, yo diría, y con gran gana de tener una casa bonita y que no sea una casa cartonada y que tiene una escenografía que es de mentiras, sino que se vea muy auténtica, que es lo que buscábamos siempre, ¿no? Que es uno de nuestros temas, que nuestras casas sean muy, muy auténticas, que sean muy sinceras en su arquitectura. Pues es un poquito el ejemplo de las plantas. Esta ya es de interés medio, esta ya es una casa más grande que crece y se achica. Cambiamos. Este es otra vez el tema del agua, es otra casa en México, y como ven, pues, el centro focal de la casa es la fuente, el manejo del agua, la piedra, y es una constante en casi todas nuestras obras. Cambiamos. Esta es otra de las constantes, algo de vidrio y madera, estructura. Y si ustedes ven la fachada de arriba, pues es de una gran modernidad y una gran actualidad. No ha pasado de moda, yo digo. Y abajo es la misma habitación que está arriba, nada más que vista de adentro. Y se ven un poquito el tamaño de los espacios y la simplicidad de la estructura, ¿no? Es una estructura muy simple y muy ligera de madera. ¿Cambiamos? Es otra vez otra estructura de madera muy ligera, los vidrios. Ahí abajo, ahí aparece un poquito un plano, no creo que es de esa misma casa. Un poquito el tejado, que es nos interesa mucho la teja, porque la teja es una quinta fachada que siempre se ve bonita cuando los terrenos son inclinados. Ver azoteas planas con tendederos es horrible, entonces ver tejados rojitos siempre es muy bonito. Cambiamos. Es la misma casa, pero vista de otro ángulo. Es otra casa en León, Guanajuato, muy un carácter ya mucho más masivo, más pesado, más encerradita, ¿sí? Cambiamos. Y esta es otra casa que ya vimos, es en León, Guanajuato, ya la vimos hace un rato también. Cambiamos. Este es en México. Ahí se ve muy claro el manejo otra vez de la piedra y las estructuras de madera. Sí, cambiamos. Esa es la que digo que es posmodernista por el reciclaje de piedras viejas. Esto es un proyecto que por desgracia por el momento está suspendido. Es aquí en Monterrey. Se suspendió porque desgraciadamente murió nuestro cliente y está pendiente el proyecto. Se llama Vered Alta, por ahí oí que se mencionó en qué habíamos hecho. Y pues ustedes que están aquí, me gustaría comentarles el porqué de este proyecto. Un proyecto que causó cierta polémica, que porque el lugar estaba autorizado para hacer X número de casas. Y nosotros, a la hora de proponer el proyecto, propusimos edificios. El terreno es un terreno muy accidentado, con gran pendiente. ¿Podemos cambiar la foto a ver si sale algo de los edificios? Sí, ahí se alcanzan a ver a la izquierda. Resulta que son alrededor de 60,000 metros cuadrados de terreno con una pendiente muy fuerte. Y haberlo hecho en casas, se habría acabado íntegramente el terreno, no hubiera quedado un árbol, no hubiera quedado nada. Y a la hora de hacer los edificios, resulta que logramos conservar el 80% de áreas libres, o sea, de áreas verdes se quedaban,
y nada más íbamos a desplantar los edificios en el 20% del terreno, aunque allí está la perspectiva montada nada más donde estábamos acomodando los edificios, no es donde el proyecto lo estábamos, no es donde se aprecia todo el terreno. Y pusimos los edificios de concreto verde, con manguetería de aluminio verde, con el basamento de piedra. Perdón, ¿me dijiste cómo se llama la piedra de la iglesia? La de Vallecillo. La de Vallecillo, piedra de Vallecillo, era todo el basamento del edificio, que es verdioso. Y para que de la ciudad, viendo hacia la montaña, los edificios agredieran lo menos posible a la montaña, que se integraran lo más posible. La estructura que se alcanza a ver de los plafones era de madera y todo el concreto era un verde, yo diría que un verde seco, muy tenue, y toda la piedra era verde. Y era para que francamente se perdiera. Aquí en estas tiene jardineras que cuelgan por todos lados, inspirado en las siete maravillas del mundo antiguo, que era uno de ellas era las jardines colgantes de Babilonia, que llegara a tener plantas por todos lados y que se cortaran para que los edificios desaparecieran. Como les dije hace un rato, todo mal arquitectónico se debe tapar con plantas. No es que considere yo que este era un mal arquitectónico, esta es una necesidad de vivienda, pero habría que desaparecerlos para no agredir esa montaña tan bonita que tiene atrás. Cambiamos. Esto es otra vez la fábrica, que es un tema de oficinas, que también hemos incursionado en ese tema algunas veces. Cambiamos. Parte de oficinas, ahí se ven los tenis. ¿Sí? El origen de dónde salió esa fábrica, de esos dibujos. Cambiamos. Este es un edificio interesantísimo, porque es un edificio que no parece lo que es. Este es el centro de cómputo, el site de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, esto está en Pachuca, Hidalgo. Este es un edificio que tiene una, que lo que más nos divirtió hacer era la tecnología que llevaba el edificio. Tiene el sistema de cómputo y de comunicaciones más sofisticado del país al día de hoy, y está puesto de una enorme sencillez, y nadie se imagina que en esa esquinita de muro de piedra, que es el tema de siempre, más algo de verde, esté la oficina más eficiente, al grado de eficiencia que un edificiote de no sé cuántos pisos se redujo a una oficinita que trabajan alrededor de 120 gentes, ¿sí? Y ahí se maneja y tienen toda la información de la Bolsa Mexicana de Valores. Y se seleccionó Pachuca porque era un lugar cercano a la Ciudad de México, que no temblaba, que no tenía problemas de contaminación, que no tenía una serie de particularidades. Y resulta que se hizo un edificio incluso que es antimotines. O sea, si en el Paseo de la Reforma sufrían amargamente los de la Bolsa Mexicana porque les hacían una marcha cada tercer día y les bloqueaban la entrada de la Bolsa Mexicana, y esa no podía parar, tenía que continuar. Y en este caso está metido en el desierto, no hay motín allí alguno, está reforzado, trabajan todos los días, no hay quien se los impida y funciona de maravilla. Y tuvimos la oportunidad de haber trabajado allí, fue una experiencia muy, muy halagadora para nosotros. Este es un edificio de oficinas en Santa Fe. Es un edificio de acero, todas las placas son de acero. Es un proyecto ya de hecho de hace 10, 15 años y tiene una planta muy divertida. No sé si podemos seguir la segunda foto. Ahí está la planta del edificio, son dos triángulos y toda la distribución está en el centro. Por consecuencia es muy eficiente tanto de luz como de
como de costo de operación. El hall y las escaleras están concentradas en una esquinita y todo lo demás tiene luz natural. En el caso de este edificio, resulta que ninguna oficina necesita prender un foco para operar en el día. Entonces es un edificio no inteligente, inteligentísimo. Porque de veras se buscó que fuera algo que fuera muy eficiente, muy fácil, muy simple, tanto en la construcción como en su operación. Es un edificio muy, muy económico en su misma construcción. Es realmente el mérito de esta estructura. La verdad, no es más que algo que fuera lo más sencillo, lo más eficiente y lo más económicamente costeable en su realización y en su construcción. Y se logró. Tuvimos un gran éxito en el desarrollo del edificio y las oficinas hoy por hoy se rentan, son las rentas más caras por metro cuadrado en Santa Fe, no me pregunten por qué, pero me sorprende. Es algo que me consta, no lo estoy diciendo boca para afuera, porque afortunadamente me quedé con un cachito y lo reto muy bien. ¿Cambiamos? Este es otro ejemplo de las barbaridades que hacemos, un hangar de aviones y de helicópteros. Es la nave y la área de recepción y de operación y de oficina del mismo hangar. Como ven atrás del helicóptero, ahí se alcanza a ver la cajita de cristal con una estructura de acero muy simple, también muy sencilla y muy eficiente también. ¿Cambiamos? Este es el rancho ese que les decía de Aguascalientes, el manejo del agua. Ahora aquí sí funcionó como un auténtico espejo de agua, ahí se ve. Se ven dos casas, la de abajo es más barata que la de arriba. ¿Sí? Y la influencia de esos tejados y aleros volados de Wright, que a mí me gustan mucho. ¿Cambiamos? Es parte de lo mismo, del mismo rancho. El origen de eso. Este es, por ejemplo, el comedor del rancho, que volvemos dentro de una construcción muy masiva, muy sólida, muy tradicional y todo eso. Un ventanal de lado a lado del comedor. O sea, es puro vidrio el comedor. Cambiamos. Ahí se ve otra vez lo del agua. Siguiente. Esto es un ruedo. Un ruedo de un picadero de caballos, porque es parte de las cosas folclóricas que nos divierte hacer. El tema de caballos nos gusta mucho y hemos tenido la oportunidad de haber hecho muchos ranchos, entonces es algo que nos gusta mucho y es parte de nuestro hobby, y sabemos mucho de ese tema en la construcción de caballerizas y cosas de esas, pues la verdad, porque es parte de nuestro hobby, por eso nos divierte y por eso nos han llamado mucho a hacer ese trabajo. El agua, como siempre. ¿Sí? Cambiamos. Este es otro rancho que se llama Santa Isabel en Aguascalientes. Este es un poquito la idea de un patio de hacienda, nada más que con cierto carácter. También mucha piedra, muy tradicional. Y por el momento creo que es todo. Les agradezco mucho la atención y mucho la invitación aquí a la academia y a todos los arquitectos que me hicieron el favor de acompañar, y a ustedes más por haber oído tanto tiempo tal cantidad de barbaridades. Mil gracias, y estamos a su orden. Bueno, Humberto, me voy a permitir decirte tinaco. Gracias. Me tomo la facilidad de decirte tinaco por haber tenido la experiencia de haber conocido el trabajo de tu padre y muchas de las cosas que ahora veo aquí.
Primero quisiera empezar por decirte que cuando hablaste de tu padre que no tenía título, a mí me hubiera gustado ser así. Un arquitecto sin título, más que un título sin arquitecto. Un gran arquitecto, felicidades, creo que él te hereda mucho. Él te da una dignificación de un trabajo que quisiera yo más o menos denotar tu herencia y tu creatividad en dos sentidos. Tú hablas mucho de la herencia de la piedra y del prehispánico. Yo noto mucho más que eso. Yo me acuerdo que tú enseñas aquí la casa del Pedregal, pero no enseñas la casa del antiguo camino al desierto de los Leones. Esa casa te deja mucho más herencia que la que vimos del Pedregal. Es mi sentir, no sé qué opines. Es una casa que se trabaja como maravilla, esa casa de tu padre, donde ustedes crecieron, y que se maneja la piedra, se maneja la madera en una forma genial, ¿verdad? Y que siento que influye definitivamente en tu quehacer hasta la actualidad. Hablaste también de en uno de los patios de que había un poco de sentido español, mozárabe y mexicano, y creo yo pues que otra vez es una herencia que todos recibimos y que debemos de aprender y manejar con el oficio en que tú lo manejas, porque somos de los pocos países en el mundo que tenemos más de 3.000 años de cultura y no se vale que lo tiremos a la basura, ¿verdad? En ese patio que tú hablas, pues sí, estamos hablando de 3.000 años de México, porque los árabes estuvieron en España 800 años o más. El Mediterráneo influyó tanto y luego viene la conquista de España y se encuentran con otra gran cultura que es el prehispánico, en donde creo yo que parte de la maravilla es la herencia de las dos que conjuntan el patio, que conjuntan la piedra y que conjuntan el gran espacio, ¿verdad? Entonces, pues nomás agradecerte el que nos hayas acompañado, decirte que te felicito porque tienes mucho oficio. Un arquitecto sin oficio no es arquitecto, hay mucho oficio en tu trabajo. Se pudiera prestar a polémica porque hay muchas variaciones de muy contemporáneo a muy romántico. Noto yo que te vuelves más romántico cuando la casa es habitacional. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, es mi punto de vista y nada más felicitarte. No sé si alguien quisiera comentar algo. Yo quisiera agradecer cabalmente esta plática, porque eso significa que el arquitecto, en primer lugar, su arquitectura dejó a un lado el ombligo de su padre, que es una persona extraordinaria, y sin embargo usted es una persona también extraordinaria porque es usted mismo. Y a mí me encanta su arquitectura porque es muy original. Si original se considera que viene del origen, pues el manejo de los materiales tan nobles, el manejo del espacio y de la integración del agua y de la naturaleza, lo hace una arquitectura bastante sustentable. Así es que le agradezco, ¿no?, muy enfáticamente esto, porque es una arquitectura que va a sobrevivir, ¿no? Esas arquitecturas no viene el aire y se las lleva, sino que son las que están bien enraizadas porque tienen los cimientos sobre la cultura, la historia y sobre todo la geografía. Muchas gracias. Qué amable, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, pues muchas gracias, Humberto, por habernos acompañado y abrir el micrófono a la mesa. Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario, perdón, acerca de la arquitectura de Humberto Artigas. Se me hace muy interesante todo lo que nos planteó del origen de Mies van der Rohe y de Frank Lloyd Wright, de cómo influyó en su padre y cómo siguió influyendo en su arquitectura, ¿no? Se me hace interesante también el mencionar ahí que no, en su arquitectura no hay acrobacias arquitectónicas, como alguien dijo por ahí. Simplemente las cosas
son como son, se apoyan como se deben apoyar, funcionan como deben de funcionar, no están, vamos a decir, de una forma desequilibrada, ¿no? O sea, son más aplomadas. Lo de la multiplicidad de usos me llama la atención, de cómo esa bodega se convirtió en una capilla. Es bastante es bastante notorio cómo un espacio puede tener diferentes usos, ¿no? O sea, y lo podemos convertir con algunos elementos que podemos dar un uso completamente distinto, ¿no? Es notorio la comunicación del interior con el exterior en su arquitectura. Y una cosa que me impacta mucho, pues, es el manejo de la luz. Yo creo que el manejo de la luz, la calidez que le da a los materiales, esas claroscuros, creo que están manejados de una forma magistral, ¿no? Otra cosa que me impactó y que hace tiempo que no oía era lo de la función de la belleza. O sea, las cosas deben ser bellas por sí y por ende, y no tienen por qué tener ningún otro razonamiento, ¿no? Siempre tenemos los arquitectos el conflicto con los ingenieros: oye, ¿pero por qué haces esto, ¿no? Pues simplemente porque es bonito, ¿no? Me acuerdo de, y Tito se debe acordar muy bien también, de Manuel Rodríguez Vizcarra, que cuando le cuestionaban, oye, arquitecto, ¿y por qué hace esto si no es necesario? Y él contestaba simplemente: para bonito. O sea, no tenía ninguna otra función, nada más que era para bonito. La permanencia de la arquitectura de Artigas creo que es aplastante, y la preocupación por la vegetación. Yo podría definir que la arquitectura de Artigas, pues básicamente en dos palabras queda resumida, ¿no? Que es una arquitectura de los sentidos y es una arquitectura atemporal. Por lo cual, el capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorga el presente reconocimiento al arquitecto Humberto Artigas por su valiosa contribución a la arquitectura mexicana contemporánea. Proceso del Diplomado de Arquitectura y Cultura en México que organiza el Tecnológico de Monterrey. Son 5 módulos, todavía quedan algunos 2 o 3. Termina el 11 de diciembre. Son los sábados de 9 a 1 y de 2 y media a 6 y media de la tarde en el EGADE del TEC de Monterrey. Este viernes en el Museo Marco se abrirá una exposición de Mies van der Rohe, Arquitectura y Diseño. Es este miércoles a las miércoles 19 a las 8 de la noche, 8:30. Los invitamos a la próxima sesión, que será el lunes 6 de diciembre de 2004, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Cedo la palabra al arquitecto Luis Préstamo para el mensaje y cierre de la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues quisiéramos agradecer su asistencia. Sé que ha habido muchos imprevistos en esta sesión en cuanto al tiempo que estaba fijado. El primer lunes no se pudo hacer, el siguiente tampoco, pero bueno, pues yo creo que los que estamos aquí somos los que debemos de estar, y queremos agradecer mucho al arquitecto por habernos acompañado el día de hoy, y siendo las 9:00 de la noche, damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Un segundo, ¿dónde está más? Muchísimas gracias.
Gracias. Pues otra vez, muchas gracias por la invitación. No, hombre, eres mi madre. Era porque ahorita vamos a hacer esa cuenta. Ya, perfecto. Encantado.